Hola gente, ¿cómo están? Espero que más que bien. Yo muy contenta de compartir otro jueves con ustedes. Les vengo a traer el review del capítulo número 8 de Super Lovers 2. Y quiero decirles que este review capaz salga tarde porque estuvimos todo el día esperando que saliera el capítulo en español y pues no salió. Y si salió, bueno, ya medio que lo vi en inglés, así que... Pero necesitaba sacar hoy el review. ¿Qué pasó en este capítulo 8? ¿Se acuerdan que Rin se fue a lo de Natsuo? Bueno, y este regresó de trabajar. Rin seguía dormido. Y la cosa es que, bueno, se despierta. Natsuo le dice que entiende lo que hace en su afán de convertirse un adulto. Y que... también entiende por qué no puede contarle ciertas cosas a Haru, ya que tipo Haru es bastante serio respecto a algunas cosas. Luego le propone llamar a una mina. En todo caso, ¿no? Iren le dice que no, porque las minas son muy problemáticas. Y Natsu, muy sorprendido, ¿no?, de la concepción tan temprana que tiene Eren sobre las mujeres, le dice: Eren, me doy cuenta al ver cómo la llevan, digamos, los gemelos y Haru. ¿Cómo es? Entonces, este Natsuo, todo despreocupado y audaz, le pregunta: ponen a George Michael, por favor. ¿Entonces vos crees que tu primera vez sea con un chico? Haru no quiso saber nada de vos, hacer nada con vos. Y este Eren le responde, así bien despreocupado, que Haru no iba a tener sexo con él porque es un pibito ignorante. O sea, largó mucha info así de una. Y Natsuo, viendo la posibilidad, le dice que no le interesan ni los niños ni los hombres, pero no le molestaría con él porque no sé. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Y Eren le responde: ¿en serio? ¡Qué bueno! Y era como que ¿qué? Bueno, luego de eso, Natsuo es como que lo inspecciona un poco a Eren y ve las marcas que le había dejado Haru en el cuello y dice, o sea, piensa, mejor dicho, como una onda así: déjate de joder, si no quisiera hacer nada con vos, nunca te hubiese dejado esas marcas. O sea, ¿qué carajos? La cosa es que Eren se saca la remera, Natsuo se la acerca y ahí se da cuenta Eren de que realmente Haru y Natsuo no huelen de la misma forma, tampoco actúan de la misma forma, ni tocan de la misma forma. Y justo ahí, poneme música dramática, aparece Haru indignadísimo, ya que con Natsuo se habían pasado días atrás las llaves y era como que ambas casas estaban abiertas para todos. Adoro esta comunicación familiar. Este Haru cayó porque justamente tenía un mal presentimiento y le pregunta a Eren si lo iba a hacer con Natsuo. Eren le contesta lo mismo que le había dicho cuando se le negocia, de que vos dijiste que no ibas a hacer conmigo. Y agregó, como si ya la situación no estuviera on fire, ¿no? Así que quise probar algunas cosas, o sea, ¿what? Y ahí Haru a los grititos diciéndole, les digo, esto, toda la escena es digna de ser relatada. Dice, claro, entonces decidiste meterte con alguien que conoces para tener más experiencia. Por eso mismo dije que sos un estúpido. Y Ten resacado también le dice, pero vos dijiste que no ibas a hacer nada. Y Natsu ahí estaba parado, así como de sobra, pintado al óleo, mirando aquí para allá, ping pong, ping pong. La cosa es que Natsu le sugiere a Eren que se regrese a su casa. Este se niega y Haru les dice, hagan lo que quieran, pero Eren, si vos llegas a hacer algo con Natsu, ni se te ocurra volver a casa, nunca más. Y era como, wey, ¿será mucho? ¿No será mucho, amigo? Bueno, la cosa es que Haru pega un portazo, se va, y bueno, como que a Eren le dio un vuelco en el corazón y bueno, también se terminó yendo. Y estos dos regresan juntos, ¿no? Hablamos de Eren y Haru. Y bueno, pero la cosa se puso fea, ¿no? Porque cuando llegan, Haru le dice a Eren que duerma en su dormitorio. Dice que no quiere dormir con un niño que va por la vida yendo con cualquiera. O sea, ¿qué le pasa a los fajos? Porque encima las conclusiones son épicas. Y le sacan cara que haya ido con Natsuo, o sea, de todo el mundo, ¿por qué con Natsuo? Y Eren le sacan cara que, ¿por qué no lo hiciste entonces? Y entonces Haru nuevamente se manda la cagada de responderle como si lo fuera a hacer con un mocoso como vos. ¿Y sabes qué? No te juntes más con Natsuo. Y yo era, ay, no, 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 no. Son muchas cosas, decía yo. Bueno, al día siguiente, el imbécil de Haru se despierta y por costumbre toca como la cama para buscarlo a Eren y se acuerda de la cagada que se mandó el día anterior. Encima es como que quedó re perseguido, ¿no?, por la cara que había puesto Eren cuando este le dijo que no lo viera más a Natsuo. Como que empezó a sacar unas conclusiones así un poco estrambólicas. Encima, luego en el café hizo algo
que nunca hacía, aceptar regalo de las chicas. O sea, ¿qué te pasa? ¡Cálmate! Bueno, luego pasamos a una escena donde Aki se le instala en el cuarto a Eren porque no quería comer en su dormitorio, así no lo tenía que limpiar luego. ¡Wow! Hablan un poco de que a Haru no hay que joderle mucho en las vísperas del aniversario de sus padres. Y bueno, luego de terminar de trabajar, Haru regresa a la casa. Oh, casualidad, el único que estaba ahí era Eren, porque los otros estaban ausentes, porque los planetas se alinearon y porque sí, porque era necesario. Haru le pregunta qué quiere de cenar, ¿no? Eren, que aceptará cualquier pedido. A Eren no se le ocurre la mejor idea de preguntarle para volver al dormitorio con él, pero bueno, Haru nuevamente se enoja y le dice: ¿no te das cuenta de que yo estoy enojado con vos? Eren le dice que siente haber involucrado a Natsuo, pero él no tenía nada que ver, y pero de todos modos que se va a alejar de él. Haru seguía enojado, es como que no le entraba la ficha. Eren le dice: vos me tratás como un pibito y yo solamente quise tener experiencia, so. A Haru le molestó, en conclusión, ¿no? Englobando todo, porque después se lo dice, que Eren lo haya traicionado, porque en el último diálogo, como Eren no captaba las vueltas que daba Haru, le dice uno: yo no quiero estar en la misma habitación con vos porque dijiste que vos me amabas, pero trataste de hacerlo con otra persona. Y yo es como: Haru, deja de ser tan histérico, la puta madre que te pare. Eren, bueno, se fue, ¿no? Se encerró en el dormitorio, no salió más hasta que más tarde Haru intentó ir a disculparse, y ahí sale Eren diciéndole que no, que todo bien, que en conclusión es su culpa, no, la culpa de Eren, y que estaba equivocado respecto a todo. ¡A todo, eh! Y es como que, y Haru se quedó, ¿what? Luego tenemos una escena de Eren en la escuela con Yusen, y mucho más tarde Haru, que le estaba dando duro al whisky desde el día anterior, qué bárbaro, acostado, recuerda el momento del accidente, ¿no? Y el diálogo que él tenía con sus padres mientras iban en el auto, y él recuerda que su papá le había dicho: vos sos muy solitario, así que pensamos... Y la idea quedó ahí en el tintero, porque justo ahí se da el choque, ¿no? Me gustó mucho esa parte y es como muy conmovedor por la musicalización, porque era como... Bueno, y lo que a Haru le tortura es el saber en qué continuaba, ¿no? Esa frase que su papá le estaba diciendo. Y ahí queda, ¿no? En el próximo capítulo se llama Silver Lining, o Rayo de Luz. Otros pueden tomarlo como Rayo de Esperanza, pero yo me quedo con la traducción de Rayo de Luz. Y bueno, este capítulo es como que es muy tenso, lo hicieron demasiado bien, pero me da ganas de pegarle una piña a Haru, es como que hace una buena y se manda 800 cagadas, no, hay veces que lo quiero matar. Bueno, voy a mandar saludos rápido, a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luche. Le mando un saludo a Sailor Alisa, a Diana, a Kyuhyun, que todos me estaban diciendo: te extrañé. Bueno, por eso quise sacar el review hoy jueves, porque me da cosa sacarlo un día después o tardarme mucho. Un saludo a Misaki, a Caso, a Jessica, a María Alejandra, a Bella, a Martina, a Pan, a Fer, a Yuko, a Dana, a Perla, a Eva, a Pau, a Hideaki, Abril, a Day, a Granchester, a Karina, a May. ¿Qué dijo? El capítulo que viene voy a querer asesinar a Natsuo. Pero esta vez como que se quedó así de... ¿Y yo qué hago acá? Yo solamente quise ser bueno. Paréntesis, signo de pregunta. Le mando saludos a Celes, a Nikicha, a Buffy. Me dice: no, me cambié el nick, te equivocaste de persona. Creo que no, pero bueno, está bien. Le mando saludos a Masanmune, a Iliana, a Subaru, y que dice: me mandas un saludo, pinche Haru, que ya se coja red. Basta. Bueno, es el deseo del pueblo, evidentemente. Bueno, y esos son todos los saludos. Le mando saludos a la gente del grupo Super Lovers Latinoamérica. Y aclarar una cosa, varias cosas. Les había dicho que quería comentar este BL coreano que se llama Hyperventilation. No sé cómo va a terminar la cosa, porque están habiendo varios problemas con la gente que repostea el capítulo, y es como que la autora se calentó, se enojó y dijo que si la cosa sigue así, en cuestión de piratería, van a bloquear el acceso para la gente de Sudamérica. Encima dijeron South America, no Latinoamérica. South America, o sea, acá,
el sector es por acá. Y está dando casa a la gente que está subiendo los capítulos de manera ilegal, claramente. O sea, es como que, no sé, no quiere que se vea ningún previews ni de imagen de su serie, digamos. Como que la verdad está bastante a la expectativa y bueno, no sé. Pero vamos a ver cómo hacemos para poder comentarnos, hacer un review de esta historia que es re linda, que me encanta. Bueno, y creo que eso es todo. A ver, ¿qué otra cosa más? Me contaron que están por retransmitir Yuri on Ice. Lo que no sabemos es si va a haber una diferencia, ¿no? En la calidad, si van a transmitirlo en calidad Blu-ray o qué. I don't know. Se viene el evento ahora en abril. Y bueno, y vamos a ver qué novedades tenemos respecto a eso. Y bueno, creo que eso es todo. Hoy fue un review muy flash, pero bueno, por lo menos lo saqué, che. Bueno, espero que estén más que bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos escuchando la semana que viene. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.